Así estuvo de descubrirle el Quique. ¿Te imaginas si llegaba a ver la foto? Está chachi el jefe Morel. ¿Cómo sos, che? Si hacen linda pareja, una linda foto. ¿Pero qué pareja ni pareja? ¿Qué cosa, mona? No se te puede hablar tampoco nada. ¿Cómo se puede hablar en serio? Bueno, decime cómo está la nieve, entonces. Ahí está la nieve, qué sé yo. Le mandó hacer unos estudios nuevos, le cambió los remedios. Yo no creo que sea nada grave, pero la voy a tener que tener bien vigilada. ¿Se nota? ¿Sabés qué? Yo lo que te digo es que eso te va a salir una guita, ¿viste? Sí. No sé cómo una buena va. Tarasca. Y sí. Y nada, al final acepté la pelea esta que me propuso don César. Y sí, ¿viste? Yo voy a tener que entrenar y venía a trabajar al mismo tiempo. Pero, monita, ¿vas a volver al ring? ¿Y qué voy a hacer? Yo necesitaba un poco más de día, pero si la nieve está así, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Ah, bueno, entonces decirle al Quique, viste, que se ponga, mona, porque vos estás poniendo el lomo todo el tiempo, viste. Sí. Che, Kimberly, a ver si vos tenés alguna explicación para esto. ¿Por qué cada vez que yo estoy con vos termino hablando en tu mismo idioma? No sé, ¿será que me queda tanto? ¿Será? ¿Sabes qué, mona? Ahora anda logística, viste, y buscame un tarro de leche en polvo que se chorearon de acá y decirle que, por favor, acá tenemos todo inventalizado, así que, por favor, cuando se sacan algo, que nos avisen. Pero Kimberly, un vaso de leche no se le niega a nadie, y menos en polvo. Ah, ¿volviste? Y sí, claro, tampoco pensaba fugarme, ¿no? Me había quedado preocupado. Eran muy importantes los análisis. Sí, sí, eran importantes, eran de mi tía, ¿se acuerda que yo le conté? Ah, sí, sí. ¿Y por qué no se ocupó tu hermano? ¿Y por qué no se ocupó usted de sus cosas? ¿Qué le parece? Ah, bueno, discúlpame que me preocupe por vos. No, está bien, no te hago nunca más preguntas. La próxima vez le voy a decir a Mercedes que se preocupe de averiguar por qué te vas de la oficina cada vez que se te canta. Tome, la foto. ¿Estás segura que no te vas a ir corriendo? Qué linda foto, monita. ¿Qué le gusta tanto? Tus ojos. Me voy a la logia porque parece que se están afanando el polvo, la leche, güey. ¿Usted necesita algo? No, venía a prepararme un café, pero... ¿Y por qué me invade? No invada mi territorio. Usted necesita algo, me lo pide, pero no me invada, por favor. Tu territorio es mi empresa. Hola, mi amor. Hola. ¿Podemos ir a tu oficina que necesito hablar con vos? Sí. Pasa, Connie. Si estás ocupado, me voy, gordo, ¿eh? No, no, yo nunca estoy ocupado para vos. No estaré tan segura. Bueno, no empecemos. ¿De qué me querías hablar? Gordo. ¿Qué tal? Oye, Connie, ¿todo bien? ¿Qué pasó, Miguel? Nada, tenía que buscar el contrato este con... No, no lo tengo, no lo tengo, eso no es. Miguel, que no, Miguel, sí, yo no dejé de entrar. Cuidado, no me tires nada. Sí. No, no era esto, no era seguro. ¿Me puedes explicar qué significa esto? A quererte, porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte, después perderte. Te hice una pregunta. Dame. ¿Qué es esto? Sí, eso no es nada malo, mi amor. Monita, Miguel, por favor, cállate la boca y andate, Miguel, gracias. Adelante, monita, pisada. Antes que nada, tranquilízate. ¡Tranquila! ¿Esa foto? Esta foto habla por sí sola y habla muy mal de vos, Martín. ¿Perdón? ¿Qué haces escuchando atrás de las puertas? ¡A la bandera! Que eso lo ha aprendido usted. No mío, por trabajo. Soy la secretaria personal de Martín. Tengo que estar al tanto de lo que pasa en la empresa. Anda a la office, vamos. ¡Hala, hala! ¡Chuma! ¡Chisme, chisme! La monita y yo fuimos a comer una pizza. ¡No me tomes por estúpida! No te tomo por estúpida, mi amor. Te estoy diciendo de lo que pasó. Si vos pensás que pasa... ¿Y qué querés que piense? La verdad de lo que pasó. Estábamos haciendo trámite. Fuimos a comer una pizza porque teníamos hambre. Apareció un fotógrafo. Nos sacó una foto de la foto que tenés en la mano. Por favor, Martín. Por favor. ¿Haciendo trámites de qué? Si te sacan una foto conmigo, te agarro un ataque. ¡Me agarró un ataque! ¿Quién te dijo que no me agarró un ataque? Mi amor, estás viendo un problema donde no lo hay. Sí lo hay. ¡Sí lo hay! ¡Y se llama la monita! ¿Sabes qué? ¡Chao, Martín! Mi amor, te pido constancia. Escuchame una... ¡Ah! Siéntese, por favor, Miss Garrahan. Mrs. Sí. Bueno. Mrs. Garrahan es la nueva profesora de inglés de los chicos. Viene del St. Mark London. Sí, pero yo la conozco mucho, Constanza. ¿Ah, sí? Claro. Fue alumna mía en cuarto y quinto año. Tenemos 1000 anécdotas juntas. Sí, una cantidad tremenda. Pero resulta que los chicos no necesitan ninguna profesora de inglés porque ya tienen una.
¿Quién? Yo. Yo rendí todos los certificates. Ay, sí. Yo recuerdo que tenías un muy buen nivel. Yo no me olvido de nada. ¿A qué se refiere? Ay, nada, pavadas. Cosas de chicos, gordo. Sí. Ay, vos estás muy ocupada, Constanza. Dejen todo en mis manos. Sí. Me parece que va a ser lo mejor. Sí. Yes. Lo único que falta, que te ponga de su lado. La acompaño. La idea. Mrs. thank you very much. Usted es muy atento. Muy bien. Mi amor, no te molestes que la voy a acompañar yo. Por acá, bye, por favor, mi hija. Bye. Bye. Alfredo, ¿a novedades? Varias. Vamos. Llegaste demasiado lejos con esta extorsión. Esto recién empieza, chiquita, por más matones de cuarta que contrates. Escucha una cosa, Garrahan. Yo te voy a pagar lo que vos me digas, pero no te quiero ver en la casa de Martín. ¿Qué? ¿Ahora que tu novio me acaba de dar el puesto? Yo te sugiero que ni lo intentes. De ahora en más, vas a hacer lo que yo diga y no vas a decir ni mu. ¿Te queda claro? ¿Eh? Darling, bye bye, sorry. ¿Algo más? Eso es todo. ¿Te pasa algo? Tenés cara de problema. ¿Qué pasa? Preferiría no hablar del tema. Alfredo, soy tu amigo. Y si tenés un problema, me gustaría saberlo y me gustaría ayudarte. ¿Qué pasa? Mi matrimonio se hunde lenta e inexorablemente. ¿Y te preocupa eso o que Mercedes te está haciendo un vacío? ¿Eh? Ella te importa, ¿no? Claro que me importa, pero no sé qué me pasa cada vez que me quedo solo frente al arco. No te animas a patearte. Tiene solución. Ojalá que se suba ahí al ascensor y se le arranquen los cables. No, mira, ojalá que se le arranque la uña, che. ¿De quién habla? De Constanza, de la rubia. Momia. De la momia esa, mona. Estoy de caliente por lo de la foto. ¿Vos sabés que a mí me agarró angustia oral? No, mona, sabés que está caliente con todos acá esa. ¿Por qué? Parece que lo está, viste, adornando a Martín Quesada Gru, ¿te parece, mona? Estás jodiendo. No, la enganché hablando con el petizo, viste. Está mucho perfume ahí de encarnación, pero parece que es más atorranta que una liebre, che. ¿Y con quién lo está corneando? No sé, mona, pero ya le vamos a averiguar, ¿viste? Pobre Martín. Sí, Mercedes. Bueno, ya te la llevamos, che. Ya te la llevamos. Hace una hora que la pedí, tesoro. Mercedes. Sí. Voy a buscar un café y quiero hablar con vos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué haces, flaco? ¿Venís a buscar a tu hermana? ¿Qué hermana? Vengo a buscar a mi novia. ¡Se me juntaron los galanes! ¿Novia? Sí, es mi novia. ¿Qué tiene? No, no, nada. ¿Un chino? Nada, no, ¿qué no, está haciendo vos acá, Surumandingui? Sí, Kimberly. No, estamos hablando cosas de como llaman, de hombre. Ah, sí, pero yo te dije a vos que no podés venir sin citación, ¿viste? Ah. Andá, espérame adentro, querés. Ah. Perdóname, viste, yo no... No, 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 no me pidas perdón, Kimberly, no, no, si el amor es así, lo sé. Y viste que a cada flor le llega a su hormiga. Martín, mirá que me tenés que firmar estos papeles que es urgente. ¿Qué es? De la fundación, tenés que poner un ganchito. Ah, sí. ¿Qué me querías decir? Quería hablar con vos, de Alfredo. ¿De Alfredo? Sí. Ah. ¿Te mandó a hablar conmigo? No, no me mandó. Pero te voy a decir una cosa. ¿Sabés qué clase de persona es Alfredo? Y sabés los valores que tiene. Pensalo. Tráeme un café. ¿Qué pasa? Nada. Nada. Nada, pasa nada, ¿no, Miguel? ¿Qué pasa? Me habla de vos y yo le hablo de vos y discutimos, pero nada más que por vos. No, porque te queremos. ¿Eh? ¿Cómo
¿Cómo puede ser? Pero entonces vos decís la cadenita esa a la que le chorearon a Mercedes los cacos cuando... Esa, que después él me regaló a mí. El monito que sacaba la lengüita. Pero ¿cómo puede ser, che? Ay, sí, debe ser. Debe ser que Miguel es el entregador, el que armó todo esto y después seguro se quedó con la guita. Pero pobre Martín, ¿cómo lo están garcando, che? ¿Quién es Martín? ¿Qué te importa quién es? Tómatela, te no, vaya. Y no, vos no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy. Encima que mandé entrar a un tipo que... Dame algo, un café con leche. ¿Qué café con leche? Un sándwich. Sándwich de patada en el orto te voy a dar, te vas. Pero siempre me tengo que ir. Ay, cómo me cuesta la vida. ¿Kimberly? Ay, negra. Hay que poner orden en la agenda porque no se entiende nada. ¿Mercedes? ¿Sí? Me llevo a Connie y cualquier cosa me llaman al celular. Ah, correcto. Chao, Mercedes. Chao a todos. Mira, Connie. ¿Qué tenés? ¿Tenés acá como unas ronchitas? Como que estás brotada. Mira, acá, acá, acá. Ah. Acá también tenés otra, en la mano tenés sí, no, una. Sí, no, bueno, pero apenas. Ah, por ahí te agarraron los mosquitos. Sácame de acá, gordo, sí, por favor. Ah. Sí. Mercedes, si llama Alfredo. No, es que yo con Alfredo no quiero bueno, hablar. Bueno, me llame inmediatamente. Porque... Mi amor, gordo, yo así a la calle no salgo. Vení. Dale. Yo no sé, Mona, me parece que esto se va a poner fulero, ¿viste? Cuando el Quique se entere que vos andás diciendo que es tu hermano, no creo que... ¿El hermano de quién? ¿De Pinocho? ¿Qué Pinocho? ¿Qué haces acá? Lo que pasa es que... ¿Qué parte de Tomate y Las no te quedó clara? Es que me olvidé los anteojos y a mí me gusta cómo me quedan porque me parezco a quién. A Poncharelo, Quique, pero con el Redufafá, ¿viste? ¿Te puedo pedir...? ¿Perdón? ¿Quién es el señor? Salgo un toque, Martín. ¿Dónde vas? ¿Qué te importa? Mentira, voy a acompañar a Vicky hasta la casa, ¿viste? Ah, muy bien ahí. Qué bueno. Bueno. ¿Qué? Está bien. ¿Vamos? Sí. Sí. Bueno, chao, Martín. Chao. Gracias, ¿eh? Chao, Linda. ¿Linda? Ah, no, pero si esa es Linda, yo soy mi mundo. ¿Qué? Es Linda. ¿Linda? Encima es histérica y llorona. ¿Qué? ¿Martín? Rosa, ¿qué dijo el médico? ¿Por qué no sube y le pregunta, eh? Vamos. Es una reacción alérgica. Para mí que es de acá. Don Rosa. Y sí, puede ser de acá. Bueno, muchas gracias por el diagnóstico. Doctor, ¿con el antihistamínico que le dio? Va a andar bien. Lo mejor en estos casos es que tome mucho reposo. ¿Y cómo sigue? Ya le expliqué a Constanza que va a estar todo bien mañana. Cualquier cosa que pase me informa, no hay problema. Muchas gracias, doctor. ¿Rosa lo acompaña? Sí, por acá, doctor. ¡No! Mi amor, soy yo. ¡No! Soy quiero. Yo, mi amor. Vamos, acabo de hablar con el médico. ¡No, Martín! No quiero que me veas así. Soy un monstruo. Te lo juro que soy un monstruo. No te preocupes, es una alergia. ¡No! Es un alien que tengo adentro. A ver, mostrame. Soy re fea. No, soy un loro barranquero. ¡Salí! A ver, mostrame, mi amor. No, mi amor. Dale, no, please. Mostrame, que no puede ser tan grave. Vamos. ¿Me querés? Sí, mi amor. ¿Cómo no te voy a querer? A ver, mostrame, dale. Mostrame que no puede ser tan grave. ¿Estoy muy mal? No, mi amor. No, mi amor. No podría ser más grave. Vamos, acostate. ¿Estás bien? Sí, no estoy bien. Ay. Esperanza, tesoro. ¿Tesoro? No, dos cosas. Diga. ¿Quién era ese sujeto? No me dijiste. ¿Qué sujeto? Mira, este es el reglamento de la empresa, inciso número 10, lo tengo por acá. Está completamente prohibida la entrada de personas ajenas al área de administración. Te lo resalté así, te lo estudié. Mira, yo no sé qué dice en el inciso este, pero ese sujeto era mi hermano. Vino a buscar mosca para comprarle los remedios para la hemorroide a mi tío. Usted no sabe cómo le pica. Vamos a hacer la vista gorda por ahora. ¿Vamos a trabajar un poquito? ¿Qué tengo que hacer? Llevarle este sobre a Martín. ¿A la casa? Por supuesto. Pero si se acaba de ir. Loco, a ver si nos ponemos las pilas en esta oficina. A ver si le dan las cosas a Martín antes de que él se vaya. Usted no tiene ni idea lo que significa viajar en el 60 hasta ahora. Cómo la manosean toda una. No, ni la menor idea. Le encantaría. Tómate un remis. Comprate lo que quieras con el vuelto. Con tal de no escucharte. ¿A la momia también le tengo que ver la cara? No, se lo das a Rosa y hace tu vida. Chao. Loco, siempre me engrampan a mí. ¿Y qué hago con el indeciso este? I look out.
Escúchame. ¿Ahí? Sí, estoy subrote, gordo. Estoy subrote. Estoy somatizando. Somatizando. La alergia galopante. Lo que pasó hoy, gordo, lo que pasó en la oficina. Mi amor, pensé que había superado el incidente. Claro, yo lo superé, pero mi cuerpo no lo supera, porque mi cuerpo se expresa. Mirá cómo se expresa, mirá. Mi amor, escúchame. ¿Te acordás que tenemos que ir a la embajada? ¿Eh? ¿Qué embajada? A la embajada, mi amor. ¿Te olvidaste? Gordo, yo no puedo ir así a ningún lado. No puedo ir, no puedo ver la gente. No puedo ir al embajador así, no. Vos sabés que yo no puedo ir solo por protocolo. ¡No vayas! Conce, es un compromiso muy importante. Mi amor, tengo que ir. Bueno, alquilame un disfraz y yo voy. No hay ningún problema. Me pongo una careta. No, no te preocupes. Oye, escúchame. Quédate tranquila, yo voy a ver cómo me arreglo, ¿eh? Bueno, mi amor. Ay, me rascame. Ay, me pica mucho. Bueno. Cuénteme, con su nieto, ¿todo bien? Ah, todo bien. Ay, qué bueno. Gracias. ¿Cómo anda? Fuera de la migraña, de la arteriosclerosis y el lumbago, estoy bárbara. ¿Algo más? Bonita, qué bueno que viniste. Ah, ¿cómo le va, Martín? Le vine a traer esto, pero ya me las tomo, ¿eh? Ah, no, te tengo que pedir un favor. Resulta que hoy tengo un cóctel muy importante en una embajada. Como le gusta la joda a los políticos. Sí, y no puedo ir solo. ¿Y a mí qué me dice? ¿Por qué no va con su novia? Porque Constance no puede. ¿Por? Bueno, es un poco largo, pero resulta que por una cuestión de protocolo, que es algo que no te voy a explicar ahora, yo no puedo ir solo, tengo que ir acompañado de una dama. ¿Y? ¿Vos vendrías conmigo? ¿Me estás invitando? Ah, yo de mil amores voy, pero no sé qué voy a hacer yo en un lugar. No, es acompañarme nada más. Sí, bueno, pero estoy vestida de elegante sport, así como que no da, ¿no? Rosa. Se me está ocurriendo algo. Ay.